En la sesión de Cabildo este viernes se aprueba el ajuste al predial del 3.75%. La regidora Reina Tamayo Carballo manifestó que hubo el consenso para que no aumentara más del 20% como se pretendía. No, el día de hoy se aprobó en la sesión extraordinaria una actualización que nos corresponde a nosotros como administración y esa actualización es el del 3.75% en las tablas catastrales, que significa que no va a haber un incremento en el impuesto predial. Es algo que no le va a afectar a la ciudadanía como tal. Y además comentar que esta actualización sí está en la ley de Hacienda, entonces sí es algo que por ley se debe hacer y que desafortunadamente dos administraciones anteriores no cumplieron con su responsabilidad y pues ahora sí que para no tener el costo político para con los ciudadanos, ¿no? Pero es una responsabilidad que ellos debieron asumir y en su momento no lo hicieron y nosotros estamos asumiendo lo que nos corresponde. Y es que anteriormente no se había aumentado el impuesto predial o las tablas catastrales cuando se debió haber hecho y sin embargo algunos solicitaban aumentarlo hasta un 24%, pero fue que el cuerpo cabildar decidió no hacerlo y solo el ajuste a este valor de acuerdo a la ley. La propuesta inicial fue del 22% que nos debería, que querían en sí hacer la, ahora sí que ahí sí decían la actualización, pero ahí yo siempre dije, esto es un aumento, no es una actualización como tal. Entonces, si dividimos ese 22% entre tres administraciones, es lo que nos queda, el 3.75%, que es lo que nos corresponde a nosotros como administración. Y eso es lo que nosotros llevamos a cabo el día de hoy en la sesión de extraordinaria que tuvimos a las 9 de la mañana, pero con todo momento, se fue una discusión no de uno ni de dos días, fue de muchas horas y de más de 7-8 reuniones que estuvimos en los precabildeos. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.